tema del deporte siempre ha unido a la naturaleza, que nos gustaba, el tema deportivo, que siempre hemos hecho deporte desde pequeño, y unido a esa inquietud por tener algo tuyo propio, de montar algo tuyo, en lo económico, que tú tuvieras tu otro empleo, pero a la vez esa ambición por tener esas estructuras, el tener una planta de producción, es decir, hemos construido algo, pues nos llevó a montar una empresa con lo que mejor sabíamos hacer, que era llevarnos a gente al campo y enseñarles y mostrarles cómo se podía percibir desde un punto de vista físico diferente, una sensación, un sentimiento, una experiencia, y que luego te llevaras a tu casa y narraras a tu familia o a tu compañero, a quien sea. El primer problema fundamental y el que surge mucho es el desconocimiento de la gestión de empresas. Pues no es lo mismo estudiarlo en la facultad que desarrollarlo a nivel práctico, y luego hay muchas materias dentro de la gestión de empresas que no están valoradas como importantes, como por ejemplo el tema de la financiación, o sea, la gestión financiera, que hoy día, por ejemplo, es imprescindible, ¿no? Empezamos a tener rencillas, empezamos a tener discusiones, no nos podemos de acuerdo y la línea de actuación no es tan clara. Somos como tres patrones de un mismo barco y el barco pues parece que no va a ninguna parte, ¿no? Entonces decidimos separarnos y realmente ese fue el punto de inflexión. Decidimos irnos de donde estábamos, o sea, no tener una sede donde tuviéramos problemas administrativos ni problemas de autorizaciones para realizar la actividad, y decidimos separarnos y cada uno tomara sus propias decisiones y decidiéramos más rápido las cosas. Acción-reacción, ver la evolución y tomar nueva decisión. Y realmente en un solo año prácticamente duplicamos la facturación y el rendimiento económico. Uno de esos puntos de inflexión de la empresa, donde hemos crecido sustancialmente, y estamos hablando de que desde que hicimos ese curso la empresa creció un 40%, o sea, hace dos años, o sea que estamos hablando de importancia, ha sido pues conocer a un profesor como Juanjo López, que no, con una altura de mira y una persona que sabe escucharte, que sabe que te sienta a hablar con él, te mira y con la mirada te está preguntando, te está haciendo que te preguntes a ti mismo si lo que estás diciendo lo estás diciendo de verdad, te lo estás creyendo, te lo estás vendiendo, se lo estás vendiendo a otro. Yo creo que lo que más ha sido la persona, y no solamente él, sino también el conjunto de profesores y personas que están vinculados a la EOI, sin ninguna duda. Bueno, nosotros no hace falta ni explicarlo, los mayores conservadores de los recursos naturales somos nosotros, porque somos guías de la naturaleza. Es que nosotros explicamos dónde están las cosas, cómo hay que acercarse a ellas, con qué medio, de qué manera, para que no le afecte a nuestros recursos y permanezca durante mucho tiempo, o prácticamente siempre, y lo podamos estar utilizando siempre, ¿no? Nuestra labor es acercar a las personas a que lo conozcan para que sepan respetarlo y valorarlo. O sea, imagínate, ¿no? ¿A qué aspiramos? Es que es buena y además difícil. Yo creo que todas las personas que tienen iniciativa, que son emprendedoras, que son empresarios, no se cansan nunca de emprender. Están siempre inventando y siempre creando, y yo creo que cuando te paras te deprimes. Entonces estamos siempre ahí en el filo de la navaja, de que estás estresado, de que tienes ansiedad, de que tienes que subir un escalón, porque al final siempre estás superándote a tus miedos, tus retos, llegar a que los proyectos lleguen a buen fin. Y a veces cuando estás ahí subiendo ese escalón siempre quieres parar, pero cuando ya has llegado nunca ves el final porque ya tienes otro. Entonces es difícil decir quiero llegar hasta aquí, ¿no? Lo que sí tengo muy, muy claro es que todo lo que haga lo quiero hacer compatible con mi familia. Lo que nos llena a nosotros es que alguien se baje de una cuerda de escalada o salga del río, salga de la balsa en el río, te llegue y te abrace y te diga, hostia, no tengo palabras.